Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Dejeste Bella, tempranito con todos ustedes. A mí me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Susana Argueta y hoy tenemos un programa más de Ideas Directas. Este espacio de los directores de escuelas secundarias técnicas y para nosotros es un gusto recibir al ingeniero Luis Rodríguez Avilés, director de la Escuela Secundaria Técnica número 69. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias. Bien, muy bien. Díganos ¿Cómo, ¿Cómo es la Secundaria Técnica 69? La Escuela Secundaria Técnica 69 se ubica en la Conoria Arenal, segundo, eh, segunda sección, en la Delegación Venustiano Carranza. Tengo 18 grupos en el turno matutino y 9 grupos en el turno vespertino. El total de mi población es de 1.050 alumnos. De diferentes características, estamos a casi a una calle del Estado de México, nuestra población por lo regular es de, del Estado, de, de Nestahualcoyoc, eh, una población no difícil, sino uno, una población que de alguna manera eh, son retos para nosotros de cómo vienen estos jóvenes, a veces en situaciones difíciles de pobreza, eh, en situaciones a veces de, de violencia en su casa. Pero tenemos un equipo en la escuela, un equipo muy fuerte en el sentido de todos los que dirigimos, tanto en el matutino como en el vespertino, el personal directivo. Tenemos una plantilla de maestros de mucha capacidad, muy participativos, unas personas que les gusta dar sus tiempos extras y que de alguna manera eh, todo lo enfocamos a estos, a estos jóvenes hay casos difíciles que podemos ubicarlos en la mediación que tres maestras dos trabajadoras sociales una orientadora eh, se les pagó un curso eh, y estamos llevando a cabo esta meditación mediación que de alguna manera eh, venimos trabajando con ellos con estos jóvenes nos ha dado resultado con la aprobación de los padres de familia padres de familia de la comunidad muy participativos, eh, a veces por espacios en sus trabajos, no hay posibilidad de, de estar cuando hay algún problema, pero con la comunicación de que cuando pueden o la vía telefónica, cuando pueden, eh, se hacen presentes para la problemática de estos jóvenes. Eh, dentro de los recesos, tanto en la mañana como en la tarde, nuestro personal, todo lo que es sec, Prefectura, trabajadora social, orientadoras, coordinadores, subdirector y director, estamos en el receso. Esto nos evita que los jóvenes tengan problemas, nos evita que haya accidentes, nos evita que estos jóvenes eh, en un momento de roce haya cierta reacción o violencia entre ellos. Y creo que estos espacios que tenemos en el receso con esos jóvenes nos da para comunicarnos con ellos. Eh, un servidor eh, de siempre hago una administración de puertas abiertas, en la cual los maestros, padres de familia y alumnos pueden hablar con el director. Cuando hay necesidad eh, hay jóvenes que me buscan y una de las cosas muy importantes que, que nos pasa aquí es que los jóvenes y el personal no le tiene miedo al director, sino respeto. Y cuando hay respeto hay comunicación y cuando hay comunicación hay solución. Con este proceso de mediación eh, nos ha dado buen resultado eh, eh, para estos jóvenes. Cuando hay necesidad los canalizamos a, aquí al Departamento de Vulnerabilidad y creo que de alguna manera nos ha ido bien con esta comunidad, con una plantilla de maestros que son muy particip, participativos. Tenemos los CETES, que, Consejos Técnicos Escolares, que cada último mes, de, último día, de, viernes, último viernes de cada mes, trabajamos con ellos, participan mucho. Nuestros rasgos de normalidad mínima los hemos llevado siempre, que, que son los ocho, y creo que vamos mejorando. Nos falta mucho, no, no quiero decir que, que ya terminamos, nos falta mucho por trabajar. Y creo que una de las cosas muy importantes es esa comunicación que tenemos con estos jóvenes. Eh, hay un trato en especial, yo soy de los directores que eh, debemos de platicar con estos jóvenes a veces difíciles y cuando platicamos tenemos resultados positivos porque entienden. Y siempre les he dicho a los jóvenes, eh, son jóvenes con mucha capacidad, jóvenes inteligentes y que saben entender. Y cuando esos jóvenes se entienden, se comprometen. Y cuando hay compromisos, hay soluciones. Entonces, eh, creo que otra situación que nos ayuda mucho fuera de aquí de la técnica 69 es Sendero Seguro. Eh, tenemos padres a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde, que entran y salen alumnos, y a la, al cuarto para las 9, eh, que es cuando ya sale el turno. Vespertino. Tenemos comunicación también con la policía, un teléfono directo para cuando eh, haya alguna situación de gente de afuera o alguna situación en contra de nuestros jóvenes, eh, se presente inmediatamente y, y nos da la, la solución. Entonces, eh, la comunicación es también hacia afuera con los padres de familia, con Sendero Seguro, con participación de, de la policía. Y, y creo que es una comunidad que nos ha respetado, que hemos subido nuestra matrícula y ahora en el proceso de, de, niños, de los alumnos que vienen de sexto año aquí en el, en el SAID, eh, muchos ubicaron al turno vespertino como preferencia, cuando antes no existía esto. Y esto lo ven los padres porque... Eh, siempre nos dicen cuando van de visita los padres o va un inspector o un supervisor o alguna gente extraña a la escuela, dicen este, se vive un ambiente bonito, se vive una, se transmite un ambiente de tranquilidad y luego nos dicen que no tienen alumnos, pues sí sí tenemos y, y están en clases no y se está trabajando. Entonces esto es lo bonito de la escuela en el sentido a mí me gusta mucho trabajar. Disfruto mi, mi trabajo, me encanta mi trabajo y a veces eh, las horas que estamos en la escuela se nos hacen poquitas cuando hay un trabajo intenso, cuando hay una participación de toda la comunidad y creo que los problemas eh, en sí son mínimos. Los debe de haber porque es una comunidad, pero son mínimos cuando estamos previniendo muchas situaciones. La prevención es una cosa esencial para evitar cualquier tipo de, de problema. Eh, a veces los jóvenes tocan la puerta y, y lo recibo con gusto y, y me dicen sus problemáticas, ¿no? Es que el maestro X me dijo esto y esto, que me va a reprobar y quién sabe qué, y quién sabe cuándo. Entonces, a veces platico con ellos y digo, bueno, ¿cuál es tu situación tuya, ahora tuya? ¿Trabajas? No, que no trabajo, que doy muchos problemas. Entonces, haz un cambio, ¿no? Y cuando hay un cambio, hay un cambio del maestro. Entonces, eso es lo bonito de trabajar con estos jóvenes, este, a veces difíciles, pero entienden. Y entienden sus compromisos y entienden eh, muchas situaciones. Y creo que una de las cosas de la técnica 69 es el trabajo en armonía, es eh, la participación, es eh, el trabajo colectivo. Y es eh, una de las cosas muy importantes este, que para decir un no hay que decirlo con estilo porque a veces decimos un no rotundo y la gente dice, bueno, ¿y por qué me dijo que no? No, hay que decir un no con estilo, una explicación, el por qué no, no se pueden dar las cosas o no se pueden hacer las cosas, y hasta los jóvenes también. ¿no? Entonces creo que dentro de esta comunidad bonita, porque o sea, en sí, ¿qué puedo decir yo a mi escuela? Es una comunidad bonita en el sentido de la disciplina, en el sentido de los compromisos de todos los que trabajamos ahí de la limpieza que tenemos también, porque la, la hay, y creo que dentro de eso se ve una escuela que, que la gente quiere. Afortunadamente hemos subido el número de alumnos de, de sexto año, eh, y una de las cosas que me dicen, yo lo quiero en el vespertino, yo lo quiero en el vespertino, y eso nos da gusto porque anteriormente fallábamos mucho en el turno vespertino, y fallar quiere decir que había mucho descontrol había muchas indisciplinas yo tengo en este plantel cuatro años entonces es un trabajo continuo pero es no es un trabajo del director es un trabajo de toda la comunidad que como el liderazgo lo debemos de llevar en una forma horizontal para que esto resulte en beneficio de todos nos acaba de dar una cápsula condensada de lo que es la escuela secundaria técnica 69 hay muchas cosas que yo quisiera preguntarle, pero antes quiero darle voz a nuestros compañeros que nos están observando. Tenemos comentarios en nuestro chat, querido César. Sí, así es, eh, Susana. Muchos saludos al ingeniero. Está recibiendo muchos saludos de varias escuelas y hay que saludarlos a cada uno. La técnica 69, allí nos ve y nos escucha Elizabeth, en la 56 está Elvia, Maru en la 77, hola Maru, en la 26 Ángel, Lorena en la 39, Gustavo en la 91 y en la 69 hay más personas que están conectadas y también Lulu en la técnica 78. Y los reconocimientos y saludos están llegando por parte del ingeniero de Gilberto Garcés, que es el director de la secundaria 78 de parte de Lulu. También buenos días de GEST y a todos los compañeros conectados, dice e. E. Maru en la 77 y también dice aquí la técnica 69. Un saludo al director de la técnica por su labor en este plantel. Un reconocimiento al ingeniero por parte de la comunidad educativa del personal docente. Y dice allí, mantener puertas abiertas ha permitido una mejor comunicación y mejora en el trabajo trabajar en conjunto con Padres de Sendero Seguro permite mayor seguridad y aquí le están reconociendo el trabajo también la técnica 56 y pues más comentarios y saludos que están llegando en este momento. Todo su club de fans está en el, en el chat. Qué bueno. <laughs> Fíjese que ahorita escuchando lo que lo que nos está comentando me doy cuenta de que hay hacia todos los sectores de su escuela, hacia los alumnos, los maestros, los los este, los padres de familia hay una estrategia de comunicación usted menciona estrategia de puertas abiertas Esto no es sencillo de dar siempre hemos comentado que el papel del director es bastante complejo cuando hay que darle gusto o tratar de atender las necesidades tan diferentes de todos los sectores. ¿Cuál es su estrategia de comunicación dentro de su comunidad? es una comunicación horizontal en la cual nos reunimos primero todos los que dirigimos la escuela, eh, hablamos de problemáticas, hablamos de un seguimiento acerca de eh, cualquier tema y la otra es la comunicación con los maestros. La comunicación con los maestros es muy importante y una de las cosas es en el sentido que todos los que dirigimos la escuela hablamos el mismo lenguaje que no el, el subdirector dice una cosa, el coordinador dice otra o la subdirectora dice otra cosa, no, hablamos el mismo lenguaje en el sentido de la comunicación y creo que eso de alguna manera nos da un sentido de, de responsabilidad en el sentido de, de que la gente esté comunicada y que los maestros también estén comunicados en cualquier tipo de situación que hay en la escuela, que eso es lo importante. ¿Cómo, cómo comunicarse con los alumnos. A veces se nos, nos creamos una idea de que los chicos tienen un lenguaje diferente, un mundo diferente, tienen necesidades muy diferentes a los adultos. ¿Cómo establece usted esos, esos puentes con los chicos? ¿De qué hablan? Eh, los chicos hablan diferentes temas. A veces eh, en la dirección platicamos uh -huh. o en el receso platicamos eh, o a veces cuando eh, voy a grupo platicamos y, y a veces los jóvenes nos me hablan de sus problemáticas por ejemplo con algunos maestros y estos eh, eh, comentan de, de que los van a reprobar que eh, el maestro dice que no cumplen con sus actividades que es indisciplinado en la clase y todos esos comentarios y esto lo, lo dicen los jóvenes porque me tienen confianza me tienen respeto y hay ese diálogo, no es en el sentido de que el director los va a regañar, que el director los va a poner como campeón ahí y una serie de cosas, sino simplemente sencillamente escucharlos. Y al escucharlos los jóvenes, este, eh, pues les digo en el sentido en que estás fallando tú. Y ya me dicen sus cosas que están fallando y hacemos los compromisos en el sentido de que, bueno, cambia de actitud en tu materia o con el maestro ponte a trabajar y cuando hay un cambio de actitud tuya el maestro inmediatamente se da, se va a dar cuenta de que cambiaste y si sigues cambiando dice pues qué bueno no hay una de las cosas en el sentido que se platica muchos con los maestros de, de no retirar alumnos de los salones eso implica problemáticas y a veces yo los entiendo a los maestros en el sentido que a veces hay jóvenes difíciles pero hay los caminos a seguir para rescatar a estos jóvenes. No los vamos a amenazar, no los vamos a, a decir te vas ciertos días de descanso a tu casa, sino simple y sencillamente comprometerlos al trabajo, comprometerlos al respeto y comprometerlos a que eh, salgan adelante ellos. Y creo que nos da el resultado cuando hay esa comunicación con estos jóvenes y en lo personal lo, lo puedo decir. Eh, cuando un joven les pido su, su nombre, su grupo, y después los veo por ahí, digo, ¿cómo vas? ¿Ya cambiaste? Ya, director, ya, ya hice mi cambio, ya esto, ya me va bien. Digo, pues qué bueno, si eres inteligente. Entonces creo que a veces hay que darle a estos jóvenes una palmadita en la espalda, motivándolos, no eh, amenazarlos, no gritándoles como autoridad, ni mucho menos. Creo que una de las cosas muy importantes es respetar a estos jóvenes, que es una de las cosas muy importantes y todos los debemos respetar. Y creo que en la vida seguimos aprendiendo de estos jóvenes, seguimos aprendiendo de los maestros y, y toda comunidad es, es un mundo, muy diferente toda cada una de nuestras escuelas, pero creo que en la 69 se da esa situación de, de armonía con sus problemas normales que como tenemos, en todos lados, como en todos lados yo lo que noto en usted y en sus palabras es una actitud de servicio hace rato y preparando la entrevista usted me decía es que a mí no me gusta ser prepotente no me gusta imponer las cosas al contrario no y, y se, se nota claramente esa actitud de servicio hacia su comunidad sí. por eso los resultados que usted ha obtenido y en función de esto eh, ¿Cuáles son los retos? Así como son sus alumnos, así como es su comunidad, ¿cuáles son los retos a, a vencer en, este, en el corto plazo? Pues los, los retos en sí es eh, en el sentido de continuar con nuestra ruta de mejora, con nuestros ocho rasgos de normalidad mínima, seguir trabajando para el siguiente ciclo porque no concluimos muchas cosas. Y creo que la disposición y el compromiso de los maestros, y a veces soy muy claro con los maestros, eh, a veces estamos en los consejos técnicos escolares y nos comprometemos y, y hacemos los compromisos y todo, y a veces les decimos no los cumplimos, algunos no los cumplimos, pero creo que el no cumplirlos eh, hay que saber también transmitírselos a los maestros en el sentido de que, en qué estamos fallando. Y cuando platico yo con un maestro de lo que está fallando, lo platico nunca lo puso. Maestro, hay esta situación, maestro como ve, hay esta problemática como la ve. Y creo que cuando el maestro me da una solución, ya es ganancia, porque se reconoce claro. el error claro. y creo que nos da esa situación de seguir con los retos y creo que el inmediato para el ciclo que viene es en el sentido de mejorar nuestra ruta de mejora, que es eso. Después de 26 años de servicio, de cuatro años de estar en esta escuela, ¿hacia dónde la quiere llevar? ¿Cuál es, es su ideal de, de la escuela para la técnica 69? Eh, a lo que queremos y, y lo hemos logrado poco a poquito el rezago educativo, la deserción. Eh, haciendo comparativos con otros ciclos escolares, eh, hemos mejorado bastante. Eh, la deserción ha disminuido, aun cuando un alumno se cambie de, de domicilio o se vaya a otro estado, se considera deserción. Sí, claro. Se considera deserción. Sí, claro. eh, y creo que dentro de eso, del rezago educativo, lo vamos mejorando. vamos, Las metas es eh, tener una eficiencia terminal, a lo mejor del 7.5, tirándole al 8. Pero creo que a lo mejor son metas muy ambiciosas, pero la idea de un servidor es seguir trabajando con la comunidad y superarnos cada día más en nuestro servicio, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que debe ser de calidad y que nuestros maestros respeten a estos jóvenes y que han tenido el apoyo de un servidor cuando ha habido algunas problemáticas y pienso que, que esas son unas situaciones de, de una necesidad de mejoras en la escuela. A mí me, me gusta mucho, por ejemplo, yo estoy antes de las 7 en la escuela. Y saludo a todos, al compañero de servicios, buenos días, se quita el guante para saludarme. Eh, saludo a todos, eh, salgo y les doy bienvenida a los maestros, buenos días, maestro, y una serie de cosas. ¿no? Estoy un rato en la puerta. Entonces, este creo que eh, el sentido de, de la escuela es el gusto de estar en escuela. Eh, el disfrutar mi trabajo, que es el que yo les inculco a los maestros, que nos guste nuestro trabajo. Que no sean jornadas para, ella, para ellos maratónicas, de que dije, ay, ¿a qué horas termina esto? No? Ya, ya, se se me hizo hizo largo. ya se me hizo eterno. ¿no? Y hablo de, de motivar a estos jóvenes, de que ese proceso de enseñanza-aprendizaje cada día sea mejor y que tengamos mejores alumnos preparados, que esa es la, la idea. Hace rato también me comentaba usted este. La forma en que usted ha logrado eh, llegar a tantos años de servicio sin afectar su salud, ¿qué es lo que usted haría o, o que seguiría haciendo como director para lograr mantener ese ritmo de trabajo sin, sin tener menoscabo en, 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 en sí mismo? Eh, una de las cosas que siempre he comentado con los maestros, y, y yo lo llevo también, eh, es en el sentido de cuidar nuestra salud. Cuidar nuestra salud es en el sentido de tener, eh, estar en mejores condiciones y desarrollar nuestro trabajo mejor. Hay una de las cosas que, que yo siempre he llevado en lo personal, en el sentido de que, pues yo, tantos años no me llego a enojar, me molesto a veces. Eh, no entro al juego de la gente que dice: ahorita hago enojar al director. No, creo que son los aprendizajes que, que, que no, me ha dado la vida y que de alguna manera sí cuido mucho mi salud. Y otra cosa de este, quitar tensiones, estrés, es en el sentido de, del deporte. A veces eh, no se me ha dado jugar con los niños, eh, juego el básquetbol con los niños, juego el, básquet, el, el fútbol con los niños. Y el convivir eh, es una situación de, de respeto o A veces eh, eh, le digo así: no se juega, así es esto, así. Es, o sea, intercalamos con los jóvenes en el sentido de, de también de, del deporte y se los inculco mucho el deporte en el sentido de, de que es sano y para un servidor es en el sentido de, de quitar ese estrés porque lo tenemos y que de alguna manera eh, no caer en el juego de la gente. Y repito, eh, 39 años que llevo por aquí en en el servicio, pues nunca me he enojado, molesto nada más. El enojarse viene en cuestiones de salud y a veces decimos, ya me hizo enojar X persona, y hola el papá, hola esto. Y muchas soluciones nos da el saber atender a la gente. Eh, aunque uno ya dice voy a salir y no nos dejan salir, bueno, prefiero… Eh, estar otro rato y decir, eh, sí, cómo no, señor, lo atiendo, sí, señora, lo atiendo, sí, vente, maestro, vente, te lo atiendo. ¿no? Entonces, creo que hay una de las cosas eh, muy importantes que, eh, pues yo no, bueno, no, no, no ubico a nadie que me haya faltado al respeto. No ha habido una situación que un compañero, un compañero me diga, no lo hago porque no sé qué voy a hacer. Porque hay que saber decir, dicen que la forma de pedir Está es la forma dar. de dar. Claro. Y si a un compañero de servicio, oiga, le pido un favor, sí, ingeniero, ¿qué pasó? Me echen una barridita aquí, ¿no? Sí, cómo no. Gracias. Entonces creo que el trato a la gente, a todos, a todos debe ser de respeto, no la prepotencia, no el despotismo, y no en el sentido. Creo que una de las cosas que yo siempre he dicho que estos puestos, en lo personal, como director, son puestos de humildad no de prepotencia y despotismo, de, de humildad. Y cuando existe esa humildad, transmitimos esa que la gente sea humilde. Y cuando la gente es humilde, hay muchas soluciones, ¿no? Porque dicen luego, ay, no, ni te acerques al director, porque ahorita está enojado y no sé qué te vaya a decir, y se vaya a desquitar contigo, ¿no? Pues sí, a veces nos pasan sí. est estas situaciones. Eh, yo me quedo con muchas, muchas preguntas, el tiempo se nos ha agotado. Pero esta entrevista, recuerden que continúa en Dejes Radio con mi compañera Nicta Navarro para que sigamos conociendo este detrás de cámaras de la función directiva. Yo le agradezco mucho, ingeniero. Sí, muchas gracias. Le agradezco a la comunidad de la Técnica 69 que nos acompañó y a todos ustedes que nos están viendo. No se me vayan. A continuación tenemos a la secundaria de Técnica 14 que nos vienen a hablar sobre el orgullo de ser. Alumnos de secundarias técnicas, mi nombre es Susana Argueta. Regresamos rapidísimo aquí a DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en soluciones para el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.